Después de 10 días de enfrentamientos en la capital, la paz había vuelto, aparentemente, luego de la captura del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Se suponía que, con aquel suceso, el golpe contra el gobierno llegaba a su fin. Madero y Pino Suárez habían dejado el cargo y tenían plena confianza en partir al exilio. Lo que ninguno de los dos sabía era que sus captores tenían otros planes. De modo que, en esta ocasión, Gallo Sócrates te presenta el fin de Francisco y Madero. Los dos hombres se encontraban presos y al poco se les unió el general Felipe Ángeles a ese confinamiento en un cuarto de Palacio Nacional. Ya no eran el presidente y vicepresidente. Victoriano Huerta era el nuevo mandatario y lo único que les quedaba era salir al exilio. De lo que pasó el día 22 de febrero de 1913, existen distintas versiones, de manera que nos enfocaremos en la más conocida y luego hablaremos de las otras. Serían las 6 de la tarde cuando el mayor Francisco Cárdenas fue llamado a los salones de Palacio Nacional. De Cárdenas sabemos que siempre fue un gran simpatizante de Porfirio Díaz y nunca mostró piedad contra los opositores al gobierno. Llegó a los mencionados salones y se entrevistó con el general Aureliano Blanquet. Dialogaron y el general le dijo que el país necesitaba un gran servicio de su parte, lo que desconcertó a Cárdenas. De ahí se dirigieron a hablar con el general Manuel Mondragón, el mismo que había comenzado con el golpe contra el gobierno más de 10 días antes. Mondragón habló de forma directa. Mayor Cárdenas, sabemos que usted es un hombre que sabe hacer lo que se le manda. Ante estas palabras, el mayor se mostró extrañado, aunque tenía una leve idea de lo que quería decir el general. Mondragón agregó: "No se haga, no ha de ser la primera vez que despache usted a un hombre". "Sí, mi general, pero no de ese tamaño", le contestó Cárdenas. Los dos generales le aclararon que aquello no se trataba de un fusilamiento, sino que el gran servicio que prestaría a la nación consistiría en trasladar a Madero y Pino Suárez a la penitenciaría, simulando un asalto donde ambos hombres serían abatidos. Sin más, el mayor aceptó, siempre y cuando aquella orden fuese dictada por el presidente Victoriano Huerta. Lo llevaron al comedor, donde éste se encontraba, y tomando del brazo al mayor, le dijo que los ministros habían decidido que aquello era lo mejor para la patria. Francisco Cárdenas le preguntó si Madero, Pino Suárez y Ángeles debían ser abatidos, y Huerta dijo que Ángeles no, seguramente porque semejante acto podría generar divisiones al interior del ejército. Sin embargo, los otros dos debían desaparecer ese mismo día. Finalmente, el presidente sentenció: "Lo que ha de ser, que sea". Momentos después, Francisco se dirigió a tomar unas copas y más tarde ya se encontraba entre un grupo de varios soldados y policías. Después de las 10 de la noche de aquel 22 de febrero, mientras los prisioneros intentaban descansar, un hombre abrió la puerta y dijo: "Señores, levántense". Felipe Ángeles se incorporó al momento y preguntó a dónde pensaban llevarlos. "Los llevamos afuera, a la penitenciaría, donde estarán más cómodos". Madero y Pino Suárez se levantaron e intentaron vestirse. Felipe Ángeles preguntó si él también debía ir y Cárdenas le contestó: "No, general, usted se queda aquí". Francisco y Madero se despidió de Felipe Ángeles y salieron escoltados por aquel grupo. Ya fuera, los hombres abordaron un automóvil distinto. Francisco Cárdenas acompañaba a Madero. Ya pasaba de las 11 de la noche cuando llegaron a la puerta
de la penitenciaría. Durante el trayecto, no cruzaron palabra alguna. Los dos automóviles se detuvieron y Cárdenas bajó para hablar con el guardia. Vuelve a abordar el automóvil y Madero le pregunta qué sucede, a lo que Cárdenas le contesta que deben dar vuelta. Sin más, en medio de la oscuridad, Francisco Cárdenas le dice al expresidente que baje del vehículo. Madero se niega y comienzan a forcejear, de modo que el mayor se impacienta y lo golpea en la cara y en la cabeza con la cacha del arma. Finalmente, lo obliga a bajar y abre fuego, acabando con él al momento. José María Pino Suárez se niega a bajar, sin embargo, es amenazado e intenta escapar. Le disparan por la espalda, haciéndolo caer. Los hombres se dan cuenta de que sigue vivo y Cárdenas ordena que acaben con él, ocasionando que uno de los implicados se niegue, diciendo que no va a pegarle a un caído. Molesto, Francisco Cárdenas descarga su arma contra el ex vicepresidente. Después de aquel infame acto, los policías y soldados se encargan de abrir fuego contra los vehículos, dando lugar a la versión oficial en la que varios simpatizantes de Madero intentaron salvarlo y atacaron a los guardias, ocasionando que los dos prisioneros cayeran durante el combate. Naturalmente, nadie creyó semejante versión. No pasó mucho tiempo para que los implicados cambiaran la versión de los hechos, incluido el propio Cárdenas, aunque en esencia es la misma historia. La versión del enfrentamiento con los simpatizantes no fue demasiado convincente, de manera que comenzaron a decir que los dos prisioneros escaparon de los vehículos y se les aplicó la ley fuga, abatiéndolos por la espalda. Después comenzaron a contar que los hicieron bajar y los colocaron contra la pared para fusilarlos. Se dijo también que Cárdenas acabó con Madero en el interior del vehículo, mientras que luego se contó que sí ingresaron a la prisión y acabaron con ellos en una bodega o bien en una celda. Existe otra versión en la que Cárdenas se encuentra en Palacio Nacional y cuando conduce al expresidente al exterior, este comienza a protestar, ocasionando que el verdugo suspenda la operación, debido a que la gente en la calle podría saber lo que sucedía. De modo que habla con Mondragón y vuelve con una nueva indicación, llevando a Madero y Pino Suárez a las caballerizas. Madero, al saber lo que sucedía, empezó a lanzar todo tipo de insultos contra Victoriano Huerta. Los soldados acaban con José María Pino Suárez, mientras Madero se asustó al ver lo sucedido y se dirigió a Cárdenas, diciendo que si acababan con él, acabarían con la vida nacional. Lo que ocasionó que Francisco estallara carcajadas y sujetándolo por el cuello de la camisa lo llevó contra la pared, desenfundando y acabando con él. Nos parece bastante extraño el que Cárdenas y los otros implicados modificaran su versión. Lo único seguro es que aquel fue uno de los actos más bajos de la historia mexicana y Cárdenas cargaría con aquel crimen hasta el último día de su vida, que cabe adelantar, fue bastante penoso. De ese modo, llegamos al final de este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para más trabajos. Gracias.